¿Qué onda, amigos? Bienvenidos de nuevo a Punto Onix. En este video les voy a enseñar cómo obtener el rango S++ con nuestro querido Hong. Esta ruta que yo utilizo siempre consigo 1.400.000 puntos cerrados. Incluso pues, puedo poner un poquito más, un poquito menos, pero pues es dependiendo las circunstancias y cómo usualmente juego o cómo podemos jugar. Así que bueno, vamos al paso número uno. Como ya lo saben, tenemos que recaudar y encontrar todos y cada uno de los relojes que nos dan tiempo, o bueno, los ámbar, porque si no se han percatado, son ámbar como los de la historia principal de las plagas. Así que bueno, vamos a tomar el siguiente. En esta pequeña covacha vamos a tomar el spray de primeros auxilios y la granada de... ¿cómo se llama? La granada cegadora. Esta granada cegadora, pues obviamente por obvias razones, nos ayuda mucho en el sentido de que una vez que dejemos ciego un enemigo, sea el enemigo que sea, este morirá de manera instantánea una vez que usemos nuestro golpe normal, que sería romperle el cuello. Así que bueno, vámonos a tomar por acá el reloj. Y ya solo nos faltaría uno. Yo infiero que está acá arriba porque en el granero alcancé a ver que estaba un ámbar, pero amarillo. Así que bueno, vamos a tomar el último relojito para ya poder comenzar con esta ruta. Un tip que les voy a dar es encuentren a la gallina, porque una vez que la matan y toman su huevo, les dan 50.000 puntos. No importa qué multiplicador tengan, son siempre 50.000 puntos. Así que para que estén atentos y ojo, no descuiden su partida nada más por matar a ese animal. O sea, son 50.000 puntos, pero de nada les sirven si no hacen un muy buen combo, porque como ya lo sabrán, para tener una calificación perfecta, que es arriba del 1.100.000 o algo así para el S plus, es necesario que tengamos un combo de 150 o 120 como mínimo. Así que dejen la gallina para últimas instancias. Ustedes vayan sondeando la zona y asegúrense de que no esté la gallina cerca. Por ejemplo, aquí yo me percato que no tengo la gallina por ningún lado. Usualmente sale por aquí. O también la pueden encontrar en la zona del... ¿cómo decirlo? En la parte de atrás de la casa donde nos encerramos en la historia principal. Pero por donde me vieron tomar hace unos momentos el spray de primeros auxilios y la granada de gas. Usualmente aparece por ahí. Ahorita que pasé no me fijé, como lo hice de muy rápido. Dije, X, y ahorita regreso a ver si no la encuentro en otro lado. Pero es una de las zonas en las cuales pueden encontrarla. Así que ya tienen ese tip. Ahora bien, vamos a mantenernos en esta zona durante un rato hasta que nos salga el cabeza de caballo, de toro, el minotauro. La verdad no sé qué sea. Ya saben que yo los bautizo a los enemigos como se me da la gana, pero... pues bueno, ustedes entienden, el ese güey del mazo. Ok, me parece que ya está por aquí. Aquí está mero mi muchacho. Vamos a esperar a que se acerquen un poco los enemigos. Ampliamos el combo y ahora sí vamos a esperar a nuestro querido muchachón para volarle la cabeza con nuestra ametralladora. Ojo, sería más rápido matarlo con el golpe cuerpo a cuerpo, pero si le vaciamos nosotros las balas, recibimos una pequeña gratificación de puntos. Yo recomiendo que esto solo lo hagan con este enemigo y no con los de sierra, porque los de sierra obviamente tienen un ataque que nos hacen un instant kill, o bueno, lo podemos evitar con el cuchillo, pero esto únicamente es si ustedes tienen un buenos reflejos, y aparte es arriesgarse mucho. Yo así que infiero, una vez que vean los de sierra, mátenlos, porque el juego está como que configurado para que mientras más daño reciben los enemigos, más hostiles sean. Tal es como lo ven con esa pequeña mutación que yo acabo de eliminar. Es más fuerte, porque obviamente ya lo lastimé. Así que bueno, ya ahí tienen un segundo tip. Ahora bien, una vez que ha aparecido nuestro queridísimo amigo de sierra, lo más probable es que siempre nos llegue por la espalda. Así que hay como que ponerle de anzuelo nuestra espalda. Y miren, miren, ahí está el muchachón. Ahora sí, vamos a romperle el cuello para evitarnos problemas, así como un instant kill y un super fail. En realidad tengo varios fails. Bueno, los mercenarios no mucho, porque aquí sí no me costó tanto trabajo encontrar la ruta correcta, al menos en el pueblo. En el castillo es un poquito más complicado, pero tampoco tanto. Yo creo que el castillo es de
es prácticamente la misma dificultad, retiro lo que había dicho. El que sí considero un poco más difícil es la zona militar, a lo mejor porque igual no le he jugado mucho, pero no he tenido como que, unas partidas tan excelentes en ese mapa, incluso usualmente tiendo a cagarla, pero bueno, son cosas que pasan. Incluso, como ya lo saben, en el viejo nivel, o bueno, en el juego original, estaban los cuatro mapas de mercenarios, no solo tres, pero pues, obviamente, y si se pudieron dar cuenta, cada mapa era perfecto para que con un personaje sacaran la mayor calificación. Ejemplo era el pueblo con Leon. Oye, aquí está la gallina, ahorita les tengo de explicar. Ok, otro truco que se me olvidó decirles es que el poder de Honk, su modo asalto, modo bestia o como quieran llamar, es el modo caos, nos ayuda a multiplicar los puntos. Obviamente si vamos matando a los enemigos con tiros en la cabeza es lo que más puntos nos va a generar. Se dan cuenta, ya me dieron ahí 6000. Ay Dios mío. Y si los mato de manera normal o con tiros al cuerpo, únicamente me dan 400 puntos a 500. Así que es importante que ustedes lo aprovechen bien y hagan la mayor cantidad de puntos. Obviamente tienen la metralleta infinita. Y ay Dios mío, ya me estoy aquí encerrando. No pasa nada, tenemos mucha vida, muchas granadas. Y precisamente esta granada. Así que bueno, en compañía del otro explosivo, será más que suficiente. Y podemos decir que ya llevamos 3 cuartas partes del nivel. Estamos casi a nada, nos faltan unos pocos enemigos que nos faltan. Nos faltan 13... Nos faltan 61 enemigos. Así que bueno, vamos bien. No veo que nos hayamos complicado hasta el momento. Ay Dios mío, bueno, un poco, pero diría lo normal. Aquí el truco, ya una vez que hemos llegado al enemigo 90, es intentar mantenernos en el centro del pueblo para que nos caigan casi todos los enemigos y no tengamos ese problema de que de qué onda, o sea, ya no hay enemigos, se me va el combo, se me muere, shalala, shalala. Así que bueno, vamos a mantenernos por aquí, que ya empiezan a salir las hermanas de sierra, que no me acuerdo cómo se llaman. Luego voy a investigar el nombre, aún así en el siguiente video sí se los voy a decir. Y lo mismo que con el de la sierra, vamos a romperle el cuello a la primera. Y aquí vemos que está la segunda. ¡Ay Dios mío! ¡Casi me matan! ¡Dios! ¡Ay, cómo de esos desgraciados de plaga mutada! Voy a intentar matarlos, a ver si con la granada de gas aprovecho y ya me friego a la de sierra. ¡Ah, chinga! Yo la vi por aquí, se los juro. ¡Ay! Se queda en el piso la maldita. Bueno, no importa. En realidad ya son más sencillas que matar que el Doctor Salvador, que ese es obviamente más resistente, pero también es más lento. Y ellas son más rápidas, así que unas con otras. Ok, ya llegamos a los 100 enemigos. Recuerden, por ahí del 125-130 enemigos nos van a salir las dos chicas de sierra, así como el Doctor Salvador, el icónico e único Doctor Salvador. Así que hay que tener cuidado. ¿Y de dónde demonios salió este? Ok, esta es la parte, por así decirlo, un poquito más difícil, porque los enemigos empiezan a volverse más hostiles y obviamente empiezan a escasear si no se los campechanean bien. Si se dan cuenta, ya nada más tengo aquí un enemigo al frente, los demás van a estar empezando a salir exactamente por allá. Y hay que matar siempre que vean, bueno, que estén en su modo caos. Si ven dos enemigos hasta el fondo y tienen unos más adelante, maten primero los que están hasta el fondo. ¿Por qué? Porque así dan tiempo a que los demás se acerquen y ustedes no se queden sin blancos y así puedan generar más puntos. Ok, llevamos 5 minutos con 28 segundos. Todavía tenemos una buena cantidad de tiempo para tener nuestro super plus en, bueno, nuestro aumento de puntaje una vez que hayamos terminado la partida. Así que bueno, estamos a 20 enemigos y ya nos empiezan a salir el Doctor Salvador y las hermanas de sierra. Así que bueno, voy a empezar a usar unas granaditas. En realidad, esto no lo recomiendo tanto más que en momentos de emergencia, porque las granadas les dan literalmente los 500 puntos por la muerte y ya. No les dan ni un poquito más ni un poquito menos, y es mejor matarlos obviamente cuerpo a cuerpo o con el modo caos de la metralleta infinita. Así que bueno, aquí está el Doctor Salvador y ya solo nos quedaría una que ya la vi, anda por allá y está cerca, así que tengamos cuidado para que no nos agarren por la espalda y hagamos un horrible trabajo. A ver, ahora sí, vámonos directo a esta muchachona. Y estamos a solo 23 enemigos,
Así que hay que tener cuidado. Dios mío, se me está yendo el combo. Estos son los casos de emergencia que yo les digo. Ya cuando ven que, por ejemplo, yo tenía pocas balas. Y pues, opté mejor por... Dios mío. Por usar mi granada. Ok, ya estamos en la recta final. Se dieron cuenta, activé el modo caos. A pesar de que no lo tenía completo. Porque ya me faltan 5 enemigos. Si lo sigo cargando más, voy a generar menos puntos. Así que tampoco es tan genial. Ok, aunque sea aquí voy a hacer poquitos. Recuerden cargar su modo caos hasta el 100%, porque si no, en lugar de darles los 500, 400 puntos, les da 300 y así va bajando un poco el puntaje. Así que bueno, vamos a matar a nuestro último enemigo y listo, banda. Juntamos 1.071.900 puntos y por el tiempo nos van a dar un aumento de 389.000. Así que, banda, espero que les haya gustado el video y nos vemos hasta la próxima. Que tengan un buen fin de semana y un excelente domingo. Bye, bye.